Soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a esta iniciativa en la que convergen los tres medios de la Universidad de Costa Rica, Radio UCR, Semanario Universidad y el Canal UCR. Desayunos de Radio Universidad presenta esta entrevista de fondo con el presidente de la República, con el apoyo de Canal UCR y Semanario Universidad. Como medios universitarios, nos interesa fortalecer la integración para generar más producción de calidad de manera conjunta. Hoy el mandatario Luis Guillermo Solís es entrevistado en vivo por los productores de Desayunos Alberto Salom y Gloria Valerín. Yo participo en calidad de director de la Universidad. Hoy es lunes 15 de diciembre y estamos en vivo por la 96.7 FM de Radio Universidad, así como por televisión a través de este su canal UCR. Durante dos horas hablaremos con el mandatario Luis Guillermo Solís acerca de las implicaciones del levantamiento del veto a la, a la reforma procesal laboral las perspectivas de la negociación de nuevos impuestos, las alianzas gubernamentales con partidos y sectores sociales, el deterioro en la imagen del gobierno en la más reciente encuesta publicada en Semanario Universidad y muchos temas más de actualidad nacional. El presidente ha completado más de ocho meses de su gestión y tiene aprobados un presupuesto y un plan nacional de desarrollo. Profundizaremos con él la ruta que pretende seguir en el 2015. Un saludo a quienes nos siguen por los medios universitarios y le doy la bienvenida a mis compañeros de entrevista, don Alberto Salón y doña Gloria Valerín. Muy buenos días a don Luis Guillermo, un buenos gusto días. tenerlo aquí. Eh, muy buenos días a los televidentes y los oyentes de los medios de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, presidente. Buenos días, don Alberto. Buenos días a los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses. Buenos días, colegas. Don Luis Guillermo, para entrar en materia. Usted llegó al gobierno en segunda ronda con una cifra récord de 1.3 millones de, de votos. Según la encuesta más reciente del Centro de Investigaciones Psicológicas de la UCR, que se publicó la semana pasada en el Semanario Universidad, en julio las opiniones positivas acerca del desempeño del gobierno eran del 39% y las negativas del 19%, casi 20%. Y reflejaban una fuerte mejoría en la opinión de los costarricenses en comparación con el final de la Administración Chinchilla. Pero en noviembre pasado ese respaldo mostró una caída importante y ahora las opiniones favorables suman suman el 30.8 y las desfavorables el 34.5, es decir, el balance ya es negativo. ¿Cómo calificaría usted esa variación y a qué la atribuye? Bueno, muy buenos días para ustedes y para nuestros televidentes y para nuestra audiencia en Radio Universidad también. Quiero felicitarles por esta iniciativa, me parece extraordinario que tengamos la posibilidad de conjuntar desayunos con los reportajes del periódico Universidad y también con este canal 15 que tanto queremos. Mauricio, mire, en la vida, en la naturaleza y en la política no solo hay crecientes. Eh, y especialmente cuando el gobierno entra en una fase como esta de ajustes uh -huh. tan importantes que tenían que hacerse después de 30 años de gobiernos bipartidistas en decadencia. Yo siento que el proceso ha sido un proceso intenso. Yo estoy llegando a fin de año con un cansancio físico acumulado de ocho meses de gobierno en donde no hemos tenido el respiro. Desde el primer momento que entramos, hubo una huelga, hasta hoy que estamos sometidos a uno de los ataques más furibundos de sectores económicos que ha visto este país en las últimas décadas. No ha habido para el gobierno un momento de, de solaz. No tiene por qué haberlo, me dirán ustedes, para eso lo eligieron, y yo estoy de acuerdo. Pero es que la circunstancia histórica ha llevado a una... A un debate y a un ajuste y a un acomodo eh, verdaderamente extraordinario. Entonces, a mí lo de caer en las encuestas me parece natural. Más bien le doy gracias a la vida y a la ciudadanía de que sigue creyendo eh, en un sector muy importante, de que lo que estamos haciendo va para adelante y vale la pena. Pero la última encuesta es la que se haga al final de mi gobierno. De aquí a allá. Será como las olas del mar que van y vienen, a veces estaremos en creciente y otras estaremos en bajante. Don Luis, en ese mismo estudio que hizo el CIEP, publicado en Semana de la Universidad, eh, casi el 36% de los encuestados no puede responder cuando se le pregunta cuál ha sido la decisión más acertada de su mandato. Y el 21 responde que ninguna. Al preguntarles por la decisión más desacertada, casi el 50% no sabe o dice que ninguna. ¿Cómo puede ser que a siete meses de inicio del gobierno, el 57% de las personas entrevistadas no pueden mencionar una sola decisión acertada del gobierno. Bueno, mire, si vamos a ser autocríticos, y no veo por qué no serlo, probablemente porque no lo hemos comunicado bien, porque cosas importantes se han hecho y, y muchas, especialmente tratando de equilibrar las malas prácticas que imperaron en este país durante mucho tiempo y, y entrando con una nueva forma de ordenar la casa. Pero. Si no vamos a ser tan autocríticos, digamos que ha habido un proceso de, mmm, que culmina con la, con, la, con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, de eh, establecimiento de nuevas reglas que nos van a permitir caminar. Eh, es decir, mmm, había una expectativa que nosotros mismos creamos en campaña de cambios inmediatos. Algunos de esos cambios fueron simbólicos y eran importantes tomarlos. Otros fueron por el fondo. Eh, afectaron a sectores también muy específicos. El que nosotros resolviéramos poner a, a funcionar una ley que existiendo no había sido aplicada y que había permitido a muchas personas, incluidas favorecedores del partido de gobierno, eh, al recibir pensiones que no tenían por qué haber recibido, por ejemplo, le, res, le, le resolvió al, al país eh, 12 mil millones de colones de gastos innecesarios. Los ajustes que don Helio Fallas hizo. En la economía de la administración pública fueron de 42 mil millones de colonias en menos de seis meses. Eso la gente no lo ve. Y nosotros probablemente no lo cacareamos, porque no, no creemos que ese es la, el oficio del gobierno. Pero eh, sí se han hecho cosas que permitieron eh, terminar el año pagando aguinalgos, pagando sueldos que no, 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 no se hubieran podido pagar si no se hubieran hecho algunas de estas cosas. Eh, también es cierto que paramos una huelga ominosa que lucía muy complicada al inicio del gobierno, heredada completamente de, del magisterio nacional. Hemos reposicionado al país internacionalmente en temas de inversiones después de que anunciaron dos importantes empresas que se iban de Costa Rica y desde el 25 de julio, junio me puse a buscar inversionistas explicando qué era lo que estaba pasando en el país. Bueno, esas y otras acciones... Eh, han pasado quizá inadvertidas porque las consecuencias de no haberlas emprendido nunca se vieron. Si se hubieran visto, hoy estaría Luis Guillermo con la gente en la calle, con, en, en, incendiado el país y comiéndonos los tamales con, un, con, con, con un, un, un chaleco de kevlar puesto. No ha habido violencia, ha habido normalidad hasta donde se pudo en los muelles frente a una, actitud, una acción del sindicato de Sintrajab que no era la correcta porque ponía en riesgo la. La seguridad jurídica de los contratos en el país. Entonces, bueno, eh, yo no le voy a echar la culpa a la ciudadanía de que no vea dónde están las prioridades del gobierno, pero que las prioridades han sido ordenar y em para empezar a caminar, eso es indudable. Quizás los costarricenses, don Luis Guillermo, lo que hemos estado extrañando es el gobierno del cambio porque no habíamos visto hasta el viernes pasado. Permítame felicitarlo con. Toda mi corazón por esa decisión suya del levantamiento al veto a la reforma procesal laboral, de lo cual vamos a hablar ahora. Quizá los costarricenses estamos esperando el gobierno del cambio y recientemente tenemos un gran cambio. ¿Cuáles otros vislumbra usted para el resto de su administración, don Luis Guillermo? Esa es una muy buena pregunta, doña Gloria, porque yo creo que... Los costarricenses estaban esperando y siguen haciéndolo el gobierno del cambio inmediato. Yo veo el cambio como un proceso a, que se acumula a lo largo de cuatro años. A mí me eligieron por cuatro años, no por, no, no por uno. Y por lo tanto el cambio que prometí es un proceso que se desarrollará a lo largo de esa gestión. Cierto es que hay cambios que no aguantan mucho tiempo porque son como golpes que se dan a la vela para que el barco empiece a cambiar de dirección. Pero la dirección va a ser en el destino, no necesariamente en los bandazos de la vela. Es decir, yo, yo lo que quiero es llegar a otro lado. No me interesa que el barco ande dando golpes de babor a estribor eh, sin orden ninguno. Eh, en esa lógica del cambio, eh, yo veo cambios importantes que tienen que acometerse en materia económica para que la economía crezca más. Y dicho sea paso, vengo llegando de la cumbre iberoamericana y la mayor parte de los países iberoamericanos, incluida España, Brasil y México, se desearían crecer al ritmo que crecerá Costa Rica el año entrante, si Dios quiere, entre 3,8 y 4,2% del PIB, según los últimos informes del BID. Eh, tenemos que hacer que la economía crezca más. Eh, yo esperaría que si hacemos las cosas bien y gastamos la plata que tenemos disponible, para construir infraestructura. Nosotros podríamos elevar ese crecimiento en dos puntos completos del PIB en los próximos 24 meses. Nosotros tenemos que distribuir mejor. Ahí es otro gran cambio. Nosotros tenemos que proteger a la población que está más desprotegida. Eh, eso tiene mucho que ver con la decisión de levantar el veto. Eh, 30% caería el índice de pobreza si se pagan los salarios mínimos, muchos de los cuales no se pagan hoy por la falta de controles que hay en el sector agropecuario, por ejemplo. Necesitamos hacer un cambio en la conectividad y la competitividad del país. Ahí yo creo que se van a hacer cosas. Tenemos que volver otra vez a construir. Hay que sacar adelante las carreteras y los puertos que están ahí. Algunos serán por concesión y otros no. La tan traída y llevada carretera a la Juela San Ramón saldrá con, un, con fondos de un fideicomiso, espero yo, de fondos nacionales, pero habrá otros grandes proyectos que no veré yo en mi administración, pero que veremos todas y todos los costarricenses en el mediano plazo. Como el gran corredor seco logístico que saldrá de Coajiniquil y terminará en Moín o en Parismina. Hay cinco propuestas al respecto, cinco, que tendrán que resolverse pronto. Entonces, ese es otro cambio grande. Y el otro, espero yo, en la cultura política, para que podamos otra vez sentarnos con un poco de racionalidad a discutir el futuro sin que nos estemos acusando de, de las cosas que hoy nos acusamos. Don, don Luis. Eh, Se estaba planteando bueno, la necesidad de distribuir mejor, de hacer obra, eh, de avanzar en esa construcción de una, de una cultura política más, más sólida. Eh, pero, ¿qué acciones concretas, digamos? Cuando usted, estamos hablando de, por ejemplo, en el tema de los salarios, de, de mejorar eh, el control de los salarios mínimos en trabajos eh, del, del agro, eh, o en el tema de, de puertos y de carreteras, en concreto, ¿Qué proyectos y, eh, y, en, y en qué plazos y cuáles serían las metas bueno, eso para es, que ese la gente? Bueno, es el Plan Nacional de Desarrollo, uh -huh. Mauricio. Yo, y ahí están los proyectos. ¿Qué, qué proyectos? Uh -huh. Los del Consenso de Costa Rica en materia de infraestructuras. O sea, vamos a empezar a ver si podemos tener finalmente hecho el puente de la platilla, platina en seis carriles. Pero está la carretera San José-San Ramón, están obras específicas, puentes que hay que arreglar, que están ya presupuestados, está el tren eléctrico que esperamos tenga una primera línea entre San José y San Ramo y, y Cartago. ¿Cuándo van a estar esos temas? Bueno, yo no tengo ahora el, la, 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 los, las fechas, pero tienen que estar puestos en ya iniciada la obra. Yo creo que en el transcurso de los próximos seis meses. Yo esperaría que San José se tranque no por la, la, el aumento de carros, sino por la cantidad de obra pública que tenemos. Hay que terminar el corredor eh, norte para que finalmente se pueda pegar la circunvalación con la ruta 32. Eh, yo esperaría que tengamos eh, movimientos en, en el muelle de Moín este, pronto para que se inicien las obras, si, hay, si, si se tenga con la viabilidad ambiental a APM Terminals y se pueda construir ese puerto que es fundamental para el desarrollo de la provincia de Limón. Este mes o el mes entrante, depende de cómo nos vaya con el tiempo, se terminará el gran paseo este, marítimo en Limón, detrás del barrio de, barrio de Seneguita. Este, estamos haciendo un esfuerzo enorme de orden normativo para que la Dirección de Tributación Directa pueda cobrar los impuestos que nos han estado pagando y que nos llevan a un 50% de evasión en renta, por ejemplo. Bueno, ahora veo que la nueva lucha que nos van a plantear eh, algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa es no aprobar una reforma fiscal. Bueno, eh, eh, si no hay reforma fiscal, el año entrante entraremos en una situación verdaderamente crítica desde el punto de vista eh, del déficit. Entonces, eh, aquí hay una serie de temas que se están acometiendo eh, en paralelo. Yo estoy bastante contento con la idea de que podamos mostrar cosas que se hacen y habrá, por supuesto, grupos que no quieren que, que las mostremos. Eh, pero eso es, ese es el, el debate ahora. El país debe moverse ordenadamente, pero debe moverse y eso hay que mirarlo. No, no, no basta con predicarlo. Eh, bueno, ahora tenemos el presupuesto, ya tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos un equipo que está disponible para, para hacer esa obra. Y lo que hay que hacer es empezar a hacerla. Presidente, eh, después del 48 hubo un prolongado periodo de unos 30 años aproximadamente de lo que se llamó el desarrollo hacia adentro, la sustitución por la, la, la industrialización por la vía de sustitución de importaciones. Ahí se hicieron algunas reformas en el país eh, importantes, no cabe ninguna duda. Luego ese modelo aparentemente se agotó, se inicia el periodo de la expansión hacia afuera, eh, buscando nuevos mercados, nuevas, nuevas exportaciones, pero no cabe ninguna duda de que el señalamiento principal en todo eso radica en que hubo crecimiento económico, no permanente, pero hubo crecimiento económico, pero, ya usted lo ha señalado, no hubo distribución. En esa ruta, eh, ¿Cuáles serían los hitos principales, la orientación principal del gobierno de Luis Guillermo Solís para eh, producir un cambio sustantivo? Porque a veces se cambian las cosas y no se cambia nada, digamos, para eh, utilizar esa expresión. Yo creo que las dos las dos, los dos conceptos claves, Alberto, eh, para contestar su pregunta, son dos. Uno es empleo. Buen empleo, empleo de calidad. Y el otro es fiscalidad progresiva. Empleo porque hay que construir una economía que sea próspera. No se puede repartir si la economía no crece. Don Pepe Figueres lo decía: no se puede repartir pobreza. Hay que hacer más grande la economía. Y la economía, para hacerla más grande hoy, en el actual modelo de globalización, que dicho sea de paso, no va a cambiar. Y nosotros estamos metidos en eso. No vamos a poder volver otra vez a la economía primitiva del pasado, ¿verdad? donde solo se intercambiaban bienes, por... eh, requiere de mantener y potenciar eh, las exportaciones y la atracción de inversiones. Ahí yo no veo que haya ningún problema, Costa Rica tiene una reputación sólida y tiene lo más importante en esa economía, que es el talento humano. Y tenemos que invertir en el talento humano, por eso es que me planteé con el tema del financiamiento a las universidades y a la educación superior en general, y a la educación pública en un sentido más general todavía. Sigo convencido, igual que lo estuvo don. Eh, eh, bueno, todos mis ilustres predecesores del siglo XIX, eh, en, en la importancia de la educación pública. Y eso arranca desde antes de la gran reforma de Don Mauro, ¿verdad? desde antes de, de que fuéramos república. En 1839 se fundó en San José la primera escuela de niñas. Entonces, me parece que esto hay que tenerlo clarísimo. Entonces, hay que seguir en esa ruta, pero para que se genere empleo y para que se produzca el bienestar que esa economía volcada hacia afuera no ha producido, hay que encadenar con la economía local. Por eso es que hemos hecho un plan para el desarrollo de emprendedurismo pyme, pequeña y mediana empresa, con lo cual, financiado por la banca de desarrollo, que es otro de los logros de estos últimos meses, se logre encadenar el bienestar que produce la exportación con las pequeñas empresas locales. Empleo es el concepto clave también. Del plan que tiene el Ministerio de Trabajo, que nos produciría 217 mil nuevos trabajos. Eso por el lado de los ingresos. Yo estoy muy, muy convencido, porque he leído mucho al respecto y porque he visto el efecto que esto tiene en países como Brasil, por ejemplo, en donde la formalización del empleo, es decir, lograr que ese empleo que se genera, además, tenga un referente institucional fuerte en la caja del seguro social, en la provisión de capacitación para nuestros trabajadoras y trabajadores eh, produce mucho bienestar para la familia costarricense y estoy pensando en empleo en formalización real porque también se puede confundir a un señor que vende chicles en una esquina con un microempresario eso no es un microempresario es una persona que está en la indigencia prácticamente verdad eh, y el por el otro lado necesitamos distribuir mejor la, la riqueza que ya existe y eso se hace con un sistema fiscal progresivo que distribuye las cargas de otra manera. Creo que esa es la combinación que estamos buscando. Presidente, usted está consciente que al final de su periodo se le va a medir con datos duros. Cuando yo decía que todo cambie para que no cambie nada, me refería a que aquí la pobreza tiene aproximadamente 30 años de estar estancada en el mismo punto. Hay no una bien serie, ha crecido. Hay, ¿Más bien ha crecido? Más bien ha crecido. Hay una serie de observaciones en relación con los indicadores para medir pobreza, que yo sé que su gobierno está cambiando y eso, de eso vamos a hablar más adelante. Pero no cabe ninguna duda de que hay un problema en ese sentido, es decir, si al final del gobierno la pobreza está en el mismo lugar y la pobreza extrema está en el mismo lugar de donde usted partió, las críticas van a ser acres. Usted está ¿Está tomando las previsiones y, y, y se está posicionando y está enrumbando su gobierno de manera que pueda garantizar que estos indicadores de pobreza con otra medición más real van a cambiar? Bueno, sí, porque, eh, por do, bueno, por dos razones. Primero, porque es la única forma de resolver el problema. Nosotros pasamos... De, 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 de constatar más o menos 52 mil familias en pobreza extrema, ¿verdad? a un 15-20% más de esa, de, ese, de esa cifra hoy. Es decir, ha aumentado la pobreza extrema. Entonces, claro, hemos tenido que ajustar las expectativas, pero de todas maneras seguimos con esa lucha porque nos parece que lo fundamental aquí es garantizar el objetivo moral, y estoy hablando aquí de la moralidad. Eh, filosófica esencial de que no haya costarricenses que se vayan a la cama con hambre. No estoy hablando de pobreza, que eso, eso, eso también es otro, otro, otro tema, pero sacar de la pobreza extrema. Eh, y para eso, bueno, el IMAS está haciendo un, un trabajo extraordinario, incluso hemos desarrollado mapas hoy de pobreza que nos permiten identificar casi que las, las, las residencias, si se pueden llamar residencias, los lugares donde viven, donde sobreviven estos. Estos compatriotas en situación de pobreza extrema, precisamente para llevarles la ayuda. Es que es gente que ni siquiera viene a buscarla, Alberto. Hay, hay que llevarle, la, hay que salir a buscar a esta gente. Eh, por una parte, pero por otro lado, hay que hacerlo porque si no se lograra vencer ese escollo, el peso que significa esa, ese 23, casi 24% de costarricenses que viven en condición de pobreza o de pobreza extrema, no va a dejar que avance el desarrollo económico del país. Es decir, a no ser de que queramos que se mueran sí, de hambre todos. Así es. Pero ese esfuerzo de sacarlos de ahí es una cosa extraordinaria. Sí. Ahí, en ese sentido, en campaña se había dicho que una, una meta dura era la erradicación de la pobreza extrema. Cuando se anuncia el Plan Nacional de Desarrollo, hay una variación, una, digamos, se suaviza esa meta. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ocurre eso y cómo, y ligado a eso, cómo se piensa hacer en concreto esa reducción? Pensando en que el, el informe del Estado de la Nación es enfático en que hay tres elementos que son clave: uno es que la gente, que los muchachos terminen los colegios el quinto año, eh, que se mantengan las medidas de contención social y apoyo social, y en tercer lugar también el, que se cumpla con el pago de los salarios mínimos. Bueno, vamos a ver, sí, eso es así. Primero fue una sorpresa darnos cuenta de que había crecido el número de familias en cosa de un año, dos años. No sé si fue que se ajustaron muy bien los números o qué fue lo que pasó, pero el número de, 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 de personas en condición de pobreza pasó de 347 mil y pico a 390 y pico y mil. O sea, hay aquí un, una, una cantidad muy importante de, de aumento. Entonces, eh, los recursos con que se contaban, eh, resulta que no no dan para esos otros 50 mil costarricenses que viven en pobreza extrema. Igual habrá que llegarles y buscar los recursos. Eso, eso significa mejores impuestos. Porque to, o sea, la población de, en pobreza extrema son personas a las cuales usted no puede decirle, mire, vamos a coger a sus chiquitos, cuatro niños con discapacidad, de papás diferentes, y les vamos a capacitar para que vayan a trabajar a una zona franca en el coyol. Y van a hablar inglés. ¿no? A, esta, a esta población usted va y la, le da de comer y les da una casa. Y les da un, un acompañamiento social adecuado. Porque son personas que están en condición extrema de pobreza. Es que yo no, no, no sé si en uh -huh. nuestros televidentes eh, podrán comprender eso, porque cuesta imaginar que en Costa Rica haya, hay, hay lugares, y muchos desgraciadamente, donde estamos enfrentando situaciones de pobreza africana, donde solo se come una vez al día, sí, sí. donde no hay capacidad más que para medio sobrevivir. Entonces. A esta gente hay que llevarle asistencialismo puro y duro y eso significa inversión social. Entonces, ahí el, tiene que haber dos cosas. Por un lado, una economía que crezca más, que sea más robusta para que el país produzca y podamos entonces, vía fiscal, tener los recursos para que programas bien atildados, bien organizados, sin corrupción, les llegue a estas personas. Se los digo porque el 20% de los recursos de los, de los programas sociales los están recibiendo por corrupción y por desorden. El, eh, miembros del quinto quintil más, de los dos quintiles más altos de, la, de ingreso en el país. Eso es, es una increíble. barbaridad. Don Luis Guillermo, eh, en este tema, yo, yo he dicho que las últimas tres administraciones han significado el reingreso al oscurantismo para las mujeres de este país. Si usted quiere hacer realmente una inversión social, si usted quiere hacer un cambio social, no puede dejar de pensar en las mujeres. Y sé que, que su administración tiene una propuesta. Yo quisiera que usted nos refrescara aquí y se comprometiera una vez más con las mujeres costarricenses. Tenemos que cambiar esto. Sí, claro, no solamente eso, Doña Gloria, ya empezamos. Eh, hace dos meses, el Instituto Nacional de las Mujeres. Eh, entregó eh, los primeros mil, eh, eh, los recursos para los primeros mil emprendimientos de mujeres de los cinco mil que prometimos para finales de mi administración, de forma tal que estas mujeres, cuyos nombres, condiciones y empresas están registradas, en el, inscritas en el DINAMU, en el puedan desarrollar, desarrollarse como pequeñas empresarias con toda la formalidad y con todo el acompañamiento necesario. La tragedia del pequeño empresario es que si no logramos que ese ecosistema, como le dicen ahora, eh, empresarial, se mantenga, en menos de tres años se pueden morir el 80% de esas empresas. Entonces volvemos otra vez atrás, estamos tratando de romper con ese ciclo. Ojalá que el, el, el fortalecimiento del sistema financiero que acompaña a estos emprendimientos, la banca de desarrollo, logre sostenerlos, porque es un problema aquí que tiene que ver con avales y tiene que ver con capacitación y otras cosas. Pero además de eso, usted tiene toda la razón, en buena medida los logros que este país ha alcanzado en materia social se deben a la incorporación de las mujeres, no solamente a la fuerza de trabajo, que han estado incorporadas de toda la vida, eh, con reconocimiento insuficiente a ese aporte, porque además no se les paga salario igual por trabajo igual que los hombres, sino que también porque las mujeres se han convertido en la, la principal población en educación superior y ahora se van van a convertirse ya no solamente en partícipes del proceso económico, del proceso productivo, sino que van a convertirse en dinamizadoras de este con todas las implicaciones que esto tiene de orden social. Yo creo que sumar a las mujeres como socios, como socias de este proyecto es fundamental. Y encuentro gran lucidez en la mujer costarricense, una lucidez que surge de su creciente formación educativa de su creciente participación en la economía y también de su enorme capacidad como agentes sociales. Sí, aliviándonos el trabajo productivo. Así es. Don Luis, eh, cuando usted triunfa, usted usted gana con el respaldo de una un espectro muy amplio de costarricenses, desde Ciudadanos que tienen una visión de izquierda muy estatista, hasta ciudadanos que tienen una, y ciudadanas que tienen una visión eh, liberal eh, eh, bastante orientada al, al mercado. De esa gama de, de ciudadanos que votaron por usted, ¿es posible satisfacer las expectativas que se creó en toda esa diversidad de costarricenses con un gobierno que tiene que tomar decisiones claras como ya lo estado haciendo en estos días? Pues mire, la prueba me remito. Veamos el desarrollo de Costa Rica de los últimos 70 años. La magia costarricense ha sido encontrar ese punto de equilibrio que ha impedido que uno un extremo u otro predominen y, y lleven al país a la violencia social como en el resto de América Latina. Eh, este ha sido un país que sigue siendo, me parece, progresista eh, eh, en, en su visión de futuro. Aspiramos a una a una sociedad Socialmente moderna, conservadora en sus valores políticos, pragmática en su acción cotidiana. Y, y yo soy un, un hombre que se denomina, para defectos de programas como este, socialdemócrata, es decir, recojo el, la lógica, Me podría llamar socialcristiano también, da, da lo mismo, digamos, de esta idea de un equilibrio entre la responsabilidad del Estado, que creo que debe ser fuerte para controlar los excesos de la, mano libre, de la mano invisible, que es una mano peluda la mayor parte del tiempo, pero con suficiente claridad como para saber que la riqueza se produce principalmente en el sector privado. Don Luis, tenemos que irnos a, un, a una pausa y les recuerdo que esta entrevista se va a repetir eh, los días martes 16 de diciembre, eh, de 9 de la noche a 11 de la noche, y el miércoles 17 de 1 a 3 de la tarde. Ya volvemos, no se vaya aquí en su programa Desayunos. en su programa Desayunos de Radio Universidad, hoy en una producción especial que la estamos transmitiendo también en Canal UCR, con la presencia de los conductores de Desayunos, don Alberto Salón y doña Gloria Valerín, y yo, en calidad de director de Semana de Universidad, conversamos con el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Presidente, eh, yo quiero retomar eh, el, tema, el tema social, pero ahora desde la perspectiva de la decisión recientemente tomada por usted eh, con relación a la reforma procesal laboral. No cabe ninguna duda de que el país avanzó en algo, digamos, en la perspectiva de unos 40 años en el tema de pobreza. Ahora estamos estancados, lo dijimos en el primer segmento, pero, pero Costa Rica tuvo 40% de familias por debajo de la línea de pobreza hace 40 años atrás. O sea, avanzamos. Pero en lo que no hemos avanzado, y queremos discutir con usted sobre eso en este programa, es en el tema de la desigualdad social. Incluso ahora que están haciéndose medidas en el Ministerio de Seguridad Pública tan eh, eficaces, eh, bueno, pareciera que la pobreza no es un factor explicativo de la inseguridad, pero la desigualdad social sí lo es. La reforma procesal laboral, el, el decreto que usted hace para levantar el veto, pareciera que va en ese camino, en esa ruta de, de comenzar a zanjar las grandes desigualdades que Costa Rica ha acumulado. Sin embargo, pareciera que afecta al sector productivo, que hay un balance. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea usted eso? Es decir, eh, algunos sectores dicen que había margen. Había margen para que usted se sostuviera, se aguantara sin decretar el veto, puesto que no se vencía el plazo cuatrienal. ¿Cuál fue la motivación del presidente Solís para emprender esa ruta y levantar el, el veto? Bueno, es que la, la pregunta tiene mucho, mucho por dónde empezar, porque. Eh, Va desde, desde el origen profundo de la reforma hasta la decisión del, del viernes pasado, del jueves pasado. Eh, bueno, primero yo quisiera ratificar efectivamente que aquí hay un proceso que se había detenido de progresivismo en la legislación laboral que se retoma después de, digamos, digamos, no seamos exagerados, porque hubo la ley de protección del trabajador de Don Miguel Ángel Rodríguez en el 2000, pero digamos que teníamos más de una década de que no se produjeran verdaderas eh, decisiones importantes respecto a temas laborales. En este caso es una reforma además que tiene casi 15 años de estar dando vuelta, no me la inventé yo ni me la voy a atribuir. Esta es una, una reforma que salió votada casi por unanimidad en dos ocasiones por una Asamblea Legislativa que acogió una propuesta que incluyó a la propia empresa privada. Eh, en su momento. Entonces, eh, digamos que yo lo que he hecho es viabilizar el proceso para que continúe la implementación de la ley con las reformas que los señoras y señores diputados quieran introducirle dentro de un cierto margen. Eh, es importante, sí, claro que sí, porque, le, porque le, le, le da a la legislación laboral costarricense categoría de primer mundo. Le permite, y esto lo dicen tirios y troyanos, es un, es un proyecto de ley muy positivo, en un, eh, incluso no es polémico en un 95%, dijo don Antonio Álvarez de Santi, que no es precisamente un favorecedor de mi gobierno. Eh, entonces aquí se genera un, un, una bataola, una crisis espantosa sobre unos pocos artículos que tienen que ver con, con las huelgas. Ahora podemos hablar de eso, pero eh, es entonces sí, es un, es un movimiento positivo, en, en positivo, hacia, hacia esa. A ese mejoramiento del, del régimen laboral. En segundo lugar, no es que yo me he quedado quedito todo este tiempo, desde la elección para acá. Es más, siendo presidente electo, llegamos a un acuerdo de que este era un veto que se iba a levantar en cualquier. Eh, que se iba a resolver, perdón, no levantar, pero resolver en el plazo de un año, más o menos hacia finales de abril del año entrante. Y se generó, entre abogadas, abogados constitucionalistas, juristas, etc., un debate primero sobre si el veto da lugar, el levantamiento del veto ha lugar o no. Y en segundo lugar, resuelto ese tema, que sí, que el presidente podía levantar un veto que había sido impuesto por su predecesor, pues en este caso mi, mi predecesora, si ese veto tenía vencimiento eh, o no cuatrienal y cómo se resolvía el problema del vencimiento. Y ahí un debate que todavía está abierto. Hay algunas personas que dicen que sí se puede, otras que no, otras que dicen, como yo creo, que sí se podía levantar, pero que el margen para que se produjese una eventual rechazo de la legislación en cualquier momento, dada la configuración de fuerzas en la Asamblea Legislativa, era demasiado grande. Entonces yo tomé la decisión de jugarla a la segura, levantar el veto, producir el debate, reformar la ley y que se produzca el movimiento en positivo que queremos. Ese es el estatus en el que esté. ¿Por qué, tomamos esa, ¿Por qué tomé esa decisión? Porque además, en este caso, la decisión final era del presidente. Aquí yo pude haber dicho que no, igual que dije que sí, y, y parte sin novedad, simplemente las consecuencias habrían sido difíciles. Porque en los últimos, el último mes hicimos todos los movimientos imaginables en coordinación con las cámaras empresariales y con los partidos políticos para garantizar, que era lo que yo prefería, que se hubiese diferido el debate hasta abril de manera tal que nos saliéramos de un momento complicado como el actual para discutir estas cosas, que está muy matizado por los dolores que produjo y que sigue teniendo, porque la, está, las heridas todavía están muy a flor de piel, el debate presupuestario. Y esto es un, era un debate tan, tan complicado que yo hubiera preferido que se, que, se, que, que se enfriaran un poquito las cosas antes de entrar a esta, resolver. Pero bueno, no me dejaron. Liberación Nacional tuvo la posibilidad de diferir votando los 38 votos, soportando los 3 o 4 votos necesarios, porque teníamos 32. Llegamos a tener 32 votos para que se, 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 se difiriera el debate. Y no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque había una serie de jugarretas que estaban venían de camino, de las cuales me percaté y no quise jugarme el riesgo de que el proyecto se fuera a festinar. 15 años de trabajo, mucho, mucho, mucha visión puesta en ese proyecto para tirarla por un tubo, por una jugada pequeña de orden político-partidista. Don Luis, en ese mismo punto, eh, de lo que más se ha cuestionado en estos días. Eh, más allá del artículo, la reforma del artículo 282, es de la decisión, la decisión en sí misma de, del levantamiento del, del veto. Eh, y lo que se ha, algunos sectores han, han enfatizado es el tema de la inseguridad jurídica. Y usted en su mandato, en la campaña y también durante su gobierno, ha sido muy insistente en la importancia de garantizar la, la seguridad jurídica del país, que todos los inversionistas, que todos los sectores tengan las reglas claras esta decisión no significa un debilitamiento una amenaza eh, un riesgo para esa garantía de seguridad jurídica que requieren distintos sectores bueno todo lo contrario yo creo que lo que hace es que más bien les da seguridad jurídica vamos a ver un par de cosas primero esta reforma aprobada eh, y ahora pues tendrá que discutirse en la asamblea legislativa no entra en vigencia hoy pasarán 18 meses antes de que se entre en vigencia la ley. O sea, hay un proceso de ajuste. Segundo lugar, seguridad jurídica no quiere decir que el país congela el régimen de, de, de libertades públicas y mejoramiento de la, norma, de la normativa. El, el país tiene ese derecho y me parece que en este caso eso se cumple. Pero en tercer lugar, y esto es lo más importante, todo inversionista en Costa Rica, de hoy en adelante, si se mantiene este precepto de ley, lo que espero ocurra, no tendrá que someterse a la incertidumbre de que en qué momento aparece una huelga que le paraliza su empresa. Ahora van a poder saberlo con un tiempo importante de, de antelación, va a tener que pasarse por un proceso de conciliación, el juez tendrá que dictar junto con, este, eh, junto con el sindicato respectivo eh, cuáles son las condiciones mínimas para que esa huelga se, se realice y después va a tener una duración relativamente acotada tras la cual va a tener que ir a la conciliación también para resolverse en el caso de servicios esenciales. Se están excluyendo o podrían excluirse una cantidad importante de servicios, incluidos los médicos y los policiales, eh, y se garantiza que un porcentaje, que no es pequeño, dice 30, pero alguna gente quiere que sea 40, no podrá ser 50 porque ya la sala constitucional dijo que se encuentra exagerado de los trabajadores, del total de trabajadores de la empresa, no de los presentes en la asamblea ni de los miembros del sindicato decidan que van o no a una huelga. Entonces, Inseguridad jurídica. Ojalá tuvieran tanta inseguridad jurídica los empresarios y las empresarias de muchos países del mundo. Esto es una huelga que incluso para muchos sindicalistas eh, es, es, es un concepto de huelga inaceptable porque le ponen límites. Así es que no, yo creo que hay seguridad ah, yo, inseguridad jurídica ninguna. Yo coincido con usted, don Guillermo, y creo que el problema no es ni de inseguridad jurídica, ni de problema de huelga en los servicios esenciales. Comentábamos ahora que... La reforma procesal tal y como está garantiza que no se van a suspender ningún servicio público que tenga que ver con la vida, la seguridad o la salud de las personas. Pero está bien, dando muestras de buena fe, este, ampliarlo y discutirlo y todo esto. Yo lo que creo es que hubo un mal cálculo político, don Luis Guillermo, de parte de los opositores, tanto al presupuesto como a la reforma procesal laboral. ¿Y por qué le digo que hubo un mal cálculo político? En el presupuesto nunca se imaginaron que el gobierno fuera capaz de construir mayorías que permitieron que el presupuesto se aprobara, mayorías inestables y todo lo que usted quiera, coyunturales, pero permitieron que el presupuesto se aprobara. Y ahora midieron mal su capacidad de decisión. Yo creo que el, el problema de la oposición a su gobierno es que no ha medido políticamente bien lo que tiene enfrente. No sé qué piensa usted. Mire, es probable porque nos me imagino que me miran como un ornitorrinco, ¿verdad? Eh, a mí me ha llamado mucho la atención la diferencia que hay en la opinión que algunos sectores, especialmente cámaras empresariales, dicen tener hoy del mismo presidente al que hace un mes exaltaban por su decisión de, de mantener abiertos los muelles en, 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 en la huelga de Sintra Hub. Eh, Me llaman cínico los editorialistas de algún medio de comunicación diciendo que aquello lo hice sabiendo que iba a ser esto y que esto lo hago para empatar aquello, lo cual es absolutamente falso. Eh, yo no veo el mundo en blanco y negro, ni creo como historiador profesional que hayamos sido exitosos en la historia de este país por haberlo visto así. Sí, yo creo que aquí hay un, una, un, 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 un criterio de conveniencia nacional que tiene que ser mirado con prudencia ha habido momentos en la historia del país en donde se han crispado los ánimos y eso es, y esa crispación en algunos momentos de, 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 de cambio epocal eh, ha llevado a la violencia yo no veo condiciones para que eso ocurra ahora de hecho estoy seguro que lo que estoy enfrentando hoy no es ni tan grave como lo que enfrentó Don Alfredo González Flores en 1919, ni lo que enfrentó la coalición entre la Iglesia Católica, el Partido Republicano y el Partido de Vanguardia Popular en la década de 1940. ¿verdad? Ahora, que hay sin duda un, un muñequeo muy fuerte de, de, un, de, de, un, de un cuerpo político que se había acostumbrado a estar en una cierta posición y ahora empieza a ver los cambios que introduce un gobierno, eso es indudable. Luis, voy a leer, además para que conste, el, el artículo 382, unas partes del artículo 382, y después le planteo una pregunta. Dice el artículo, la no prestación de servicios mínimos en el caso de huelgas que impliquen el cese o impidan la continuidad de los servicios públicos esenciales determinará por sí sola la ilegalidad del movimiento. En el caso de huelgas que afecten la continuidad de los servicios públicos considerados esenciales, será indispensable que se acuerde y convoque al menos por una organización sindical con personalidad jurídico vigente o una coalición de personas trabajadoras con representantes conocidos que garanticen dichos servicios mínimos durante el tiempo de huelga. Dice otro párrafo, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo facultará a la parte empleadora para que solicite la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Usted dijo en la cadena del, del domingo que está en contra de que se permita la huelga en servicios públicos esenciales, pero ¿cree usted que de este artículo, de alguna manera, hay espacio para que se pueda pensar en esa posibilidad. Mire, yo creo que no, porque como dice Doña Gloria, pero porque además hay tratados internacionales, ¿verdad? A mí me hace no me hace gracia, pero me sorprende que haya gente que piensa que no existe contexto jurídico normativo en torno a esto. Costa Rica tiene tratados, Costa Rica tiene una constitución, Costa Rica tiene otras leyes de orden penal y de orden administrativo que se pueden eh, invocar caso de que ocurran excesos en esto. Eh, pero, como lo que abunda no daña, dice el refrán popular, yo quisiera que haya absoluta claridad, incluso por vía, yo no sé si de transitorios en algunos casos o de artículos reformados en otros, para que, tal y como existe en un documento firmado por el Frente Amplio y por el Partido de Acción Ciudadana, al cual se habría sumado, porque también lo propuso en su momento la Unidad Social Cristiana, pero decidieron eh, retirarle el apoyo al retiro del veto. Que diga expresamente que ninguna policía, ninguna, ni la del tránsito, ni las policías de intervención en caso de crimen organizado, etcétera, van a tener el derecho de irse a huelga. Y que todos los servicios médicos de emergencia no van a tener derecho de ir a huelga. Y que tampoco lo tendrán eh, aquellos servicios que tengan que ver con la atención de pacientes que están hospitalizados. Ahora, otra vez, no es necesario decirlo porque ya está ahí. Clarísimo, y además está en, la, en el, los textos de la OIT y está en un montón de partes. Sentencias de la, en la sala. sentencias de la sala constitucional. Pero si quieren ponerlo, lo ponemos y pongámoslo expresamente para que no quepa la menor duda. Yo, en, en eso me parece que no debería haber de ningún problema. Pareciera que las resistencias vienen por otro lado, no por ahí. Y eso es lo que habrá que ver. Este Presidente, momento. parte del problema, creo yo, en Costa Rica es que. Eh, no solo que ya no hay matrimonios monogámicos, como ha dicho usted, sino en además. <laughs> en política, porque usted tiene un matrimonio monogámico que es excepcional, por ejemplo. Muchas gracias por la aclaración. Me ahorra, me ahorra esfuerzo. Eh, no, y le ahorro problemas <risa> <risa> muy grandes con en la cosas. casa. Gracias. Eh, no solo eso, sino, no. Además, sino además que los actores políticos. Cambian de posición con facilidad. Vea usted que en la legislatura pasada, Así esta es. ley, la misma, sin uh -huh. cambios, hasta ahora, se había aprobado primero con 45 votos, la unanimidad de los diputados presentes, uh -huh. y después con 40 en el segundo debate, antes de ser vetada por la presidenta, la expresidenta Laura Chinchilla, o presidenta en ese momento. Yo vuelvo otra vez a la, a la, a la relación, a la vinculación que hago entre el tema de la desigualdad social y esta reforma procesal como uno de los hitos fundamentales en esa ruta para zanjar la desigualdad social en el país. ¿Cómo, ¿Cómo hacer en este marco de inestabilidad política tan grande como el que estamos teniendo, no solo porque hay multiplicidad de representantes en la Asamblea Legislativa, no solo por eso, sino porque, porque hay una transmutación ideológica? entre los partidos, ¿cómo hacer, presidente, para, para mantener esa ruta? Ayer el Partido de Liberación Nacional votó la reforma procesal laboral. Es cierto que la presidenta la vetó, pero el grueso del partido, diríamos, lo votó. Hoy convierte en este tema, en su tema. ¿Cómo hacer? Bueno, mire, como todo en, en la política de Costa Rica en nuestros días... Con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, con muchísima mesura, con muchísima eh, disposición al diálogo, eh, con los niveles adecuados de firmeza, pero yo no voy a entrar aquí en una guerra retórica en contra de los sectores empresariales eh, para ver quién es el que saca más pecho con respecto a este tema. Tenemos que sentarnos en algún momento y conversar los, las cosas y ver en su justa perspectiva a dónde es que está uh -huh. chimando el zapato para resolver lo que haya que resolver en el marco de una ley que tiene que ir porque eso le conviene al país en el, en el mediano y largo plazo. Pero sobre todo creo que hay que ver el, el bosque, no solamente los árboles. Y el bosque requiere que Costa Rica avance, de, como lo decíamos, invirtiendo más en infraestructura, dando condiciones de red de cuidado a la mujer para que tenga más apoyo como agente productivo, eh, desarrollando la economía para que crezca. Eh, hay, un, hay debates muy importantes hoy que tienen que ser resueltos, creo yo, en un sentido eh, de, de, con mucha irresponsabilidad, eh, tanto por sus consecuencias ambientales como con sus consecuencias productivas. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley sobre el recurso hídrico. Ese es un tema que genera condiciones de, de, de conflictividad que tienen que ser atendidos y yo creo que ahí el punto de vista del productor no puede ser obviado. El agua no solamente es para beber, también es para producir. En un 80% del agua se usa para producir. Nosotros no podemos simplemente decir aquí se cierran las empresas y se cierran las fincas y vamos a proteger los ojos de agua. Eh, hay que hacerlo como se hizo en el debate sobre esa ley, buscando acomodar los intereses de unas partes y otras. Está todo el tema del bienestar animal, que eso también plantea otra serie de debates, etc. Entonces, hay que, hay, hay que, hay que colocar el foco en el bosque y tomar una cierta distancia frente a los temas, ¿verdad? Convertir un, una reforma específica, una ley específica, en la razón de un, llamémoslo, de una crisis inexistente o que no debería de existir, porque no, no da para hacer esto una crisis y, y lanzar al país a una situación de caos, me parece un despropósito. Ahora, es una negociación permanente, ¿verdad? Y como bien señalaban ustedes, es una, es una negociación que se hace con bloques políticos de diferente tamaño y de diferente naturaleza, prácticamente caso por caso. Se, se ha dicho poco, pero el trasfondo de la reforma es la agilización, la oralidad, entre otras cosas, de los juicios que va a permitir un trámite más rápido de las, de las afectaciones laborales que sufren los trabajadores. Así es. Este es, el, este es el trasfondo, pero se ha dicho poco. ¿Usted cree que haya una contradicción? Entre la ley en sí y el decreto que usted eh, emitió para. Emitiré, muy bien. O, sí. o, o, o va a emitir para, para eh, este, elaborar el reglamento de la ley, que, se, que también se le, ha, se le ha acusado en ese sentido. Sí, mire, yo en esto eh, voy a decir algo que probablemente no tenga que decir, pero yo lo digo de vez en cuando, digo cosas que no debería decir. Mire, yo no soy abogado, ¿verdad? Yo. yo, yo eh, estas cosas me hago asesorar por grupos importantes de constitucionalistas, de personas que saben, que tienen conocimiento y experiencia. Lo del decreto, estamos claros que no es sino un esfuerzo para precisar los alcances de lo que yo creo que debe ser esa reforma. Desarrollar no es la es ley. Des desarrollar la ley, no tiene ninguna otra... Ninguna otra no hay eh, ningún antagonismo con lo que está... Expresado en la ley. Yo creo que no, y me lo dicen quienes saben de estas cosas muchísimo más que yo. ¿Y en ese mismo sentido ese decreto sería, digámoslo así, un parche mientras entraría a regir la ley de que se está negociando con el... Sí, digamos Ministerio que no yo, no, yo preferiría no usar un pa la, la, la palabra parche porque los parches siempre uh -huh. tienen una cierta connotación negativa, pero por lo menos una forma de, de dar seguridades adicionales de que esa reforma se va a dar dentro de ciertos parámetros. Eso es todo. Pero, pero no, nadie quiere usurpar la majestad de la Asamblea Legislativa en la resolución sobre las formas en que esos, la, la, la redacción específica en que deben quedar esas reformas. Está claro que ni siquiera era necesario el decreto. No, no, pero por decreto supuesto... El decreto es un acto, me parece, de buena voluntad en el camino de asegurar que ese es el pensamiento del gobierno. Exacto, para que no, para que no haya segundas, segundas interpretaciones. Lo que pasa es que, claro, ahora se agarran de ahí también otra vez para decir, ah, miren la improvisación y tal. Eso no es, ese no es el objetivo. Pero además, en efecto, la oralidad es fundamental, especialmente porque había casos, eh, no pocos, muchos casos de demandas laborales que duraban 8 o 12 años. Se moría la gente antes de que estuvieran resueltos. Ahora no, ahora va a haber un, un, un plazo acotado. Y eso, don Luis Guillermo, eso es esencial para los trabajadores. No hay posibilidad de hablar de derechos efectivamente en ningún país. Si usted no los puede hacer efectivos o no los puede hacer efectivos en mucho tiempo. Así es. Y, y entonces lo de la oralidad es fundamental y eso lo saben todos quienes han tenido que enfrentar estos casos. Y va a tener repercusiones en lo, en lo económico, social. Sí, claro, porque al final de cuentas es la población que más afectada se encuentra desde el punto de vista de la discriminación laboral. Eh, y ahí yo, usted sabe que estoy durmiendo muy tranquilo. Porque mi abuelo jaló agua en los bananales de este país a principios de los años 20. Ha cambiado mucho desde entonces. Pero las condiciones de exclusión en las que todavía viven muchos de los trabajadores del campo, trabajando en piñeras, bananeras, otras <laughs> actividades, monocultivos o no, puede ser que estén trabajando en sus propias fincas, mordiéndose de hambre igual, constituye para mí un motivo suficiente para tratar de mejorar siempre la legislación de este país. Es que esa es la gente a la que hay que llegarle esa es la gente a la que estamos tratando de, 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 de sacar de esa situación de, de pobreza y nuevamente lo digo para que no después no digan que el presidente está diciendo otra cosa sé que la mayoría de las empresas que están trabajando en el campo y especialmente las agroexportadoras trabajan de acuerdo a la ley pero hay condiciones que no se están cumpliendo que deben ser atendidas don luis no una es consulta que ha estado circulando mucho en redes en estos días eh, como parte de las críticas que hacen algunos sectores a la, al levantamiento del, del veto la declaratoria de ilegalidad puede tomar semanas. ¿Por qué impedir la posibilidad de que el Estado contrate trabajadores temporales para impedir la afectación de servicios públicos? ¿No significa eso una renuncia eh, del Estado al ejercicio de sus potestades irrenunciables? Bueno, mire, porque entre otras cosas van, los servicios esenciales están garantizados, no se van a interrumpir. Es decir, si, si se dijera, porque además la, la, yo, yo sigo pensando, por ejemplo, que... Los muelles deben ser incluidos como parte de los servicios que, que son considerados esenciales por la, oye, por la importancia que esto tiene en la economía de este país. Y tiene que ser proporcional la apertura de los muelles durante el campo de una huelga la, al volumen de exportaciones que tiene Costa Rica, que no es pequeño. ¿verdad? Si no, no, no estamos hablando aquí de mínimos razonables. Entonces, va a haber posibilidades de que esos servicios continúen prestándose. La idea de traer... De, de traer eh, personal que atienda los servicios, caso de que estos no se restituyeran, de acuerdo a una huelga, será en el caso de que la huelga sea ilegal, pero es que los servicios van a seguir funcionando, no se van a, no se van a trancar como era el caso ahora. Entonces también ahí yo creo que hay una lectura interesada en algunos casos, equivocada en otros. respecto Pero además, respecto de eso. los rompehuelgas están sancionados, esa práctica está además, sancionada por la OIT. Y, y nosotros tenemos firmados esos convenios. Entonces, uh -huh. no se trata aquí de romper huelgas, es uh -huh. garantizar que los servicios sigan prestándose de acuerdo a lo que dice eh, la ley. Presidente, se está satanizando a propósito de la reforma procesal laboral la relación del gobierno o la alianza que el gobierno sostiene con el Frente Amplio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted esto? Hay una recomposición política en el país... Eh, le ha otorgado usted un triunfo desmedido al Frente Amplio? Mire, no lo creo, don Alberto. Primero, por, otra vez, porque me parece que los entendimientos entre partidos políticos serán variables, ¿verdad? Y en algunas cosas el entendimiento con el Frente Amplio va a ser, eh, se va a sostener, y en otras cosas no. Y estamos eh, a ocho meses de haber iniciado la administración, falta mucho tiempo de aquí para adelante y habrá temas en donde los desencuentros con el Frente Amplio probablemente se produzcan y así acercamientos con otros bloques eh, así es que no yo no creo eso me pareció un poco desafortunada la afirmación que surgió de las tiendas del Frente Amplio en apariencia que este esta reforma iba a ser el trampolín para que el Frente llegara al poder en el 2018 creo que ese tipo de de afirmaciones. Y, y eche por el jefe de, de la facción eh, eh, ese, ese tipo de afirmaciones no solamente son aventuradas, sino que también dan una mala, dan una mala sensación de las razones que estuvieron detrás del levantamiento del veto. Eh, había un compromiso, pero eh, uno que, que, que tenía como vencimiento el 30 de abril. pudo haber usado eso en otras condiciones. Lo hice porque sí estoy convencido de que era muy importante que la reforma continuara vigente de manera tal que avanzáramos en ese debate. Eh, pero, pero no, yo no creo que haya una recomposición que nosotros hayamos, estemos suscribiendo más allá del apoyo a esta ley, algo que. Bueno, hay una persona... realidad, presidente, pero y es bueno, que el, sí. el frente amplio tiene hoy nueve diputados en la Asamblea Legislativa y eso no lo determina usted, sino que lo determinaron las elecciones pasadas. Sí. Bien y es importante mantener con, con el frente y con los demás partidos, incluido el mío, que no ha sido precisamente uh -huh. eh, el más colaborador aliado político que hemos tenido en el, en el Congreso. Usted en tiene sentidos. once y usted no tiene tres. Así es. Hay dos que están en liberación. Bueno, exactamente. Entonces, bueno, entonces ahí hay, hay, hay una. Por eso yo yo creo que en esto de las alianzas que me hacen pensar más en la Europa post-napoleónica, que en la Costa Rica del siglo XXI, esas alianzas así como la Santa Alianza y todo eso, esa cosa ya no existe, eso, eso, eso irá cambiando con el tiempo. Don Luis, ya usted mencionó esa situación compleja que quiere incluso dentro de su propio partido, dentro de su propia fracción, volveremos en el siguiente bloque a profundizar un poquitito en eso. Nos tenemos que ir a una pausa, ya venimos aquí en su programa Desayunos, esta vez en una en producción especial junto con el canal UCR. No se vaya, ya estamos aquí de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de desayunos. En esta ocasión estamos entrevistando al presidente de la República, don Guillermo Solís. Está con nosotros don, eh, eh, Alberto, Salón. don Alberto Salón, doña Gloria Valerín y yo, Mauricio Herrera, como director del Semanario Universidad. Este es un programa que va a ser eh, repetido el martes 16 de diciembre de 9 de la noche a 11 de la noche y el miércoles 17 de 1 a 3 de la tarde. Y bueno, continuamos con esta entrevista, don Luis Guillermo. Quería consultarle. Hablábamos en mi bloque anterior de eh, las alianzas, eh, los respaldos legislativos, y comentábamos, y lo dijo muy claramente doña Gloria, que en realidad usted no cuenta con una fracción completa, sino que tiene algunos, este, eh, algunos números de menos en esa, en esa fracción. Bajas bajas en, en, esa, en esa bancada. La relación con don Otón Solís. Muchos ciudadanos nos preguntamos durante el, la coyuntura de la discusión por el presupuesto de la República, cómo no era posible que un diputado eh, de la bancada oficialista tuviera el mínimo cuidado de coordinar lo que iba a presentar con el ministro de Hacienda. Eh, y la pregunta es muy concreta. ¿Usted de alguna manera ha um, conversado con él directamente? ¿Han establecido mecanismos o formas para poder eh, coordinar? Eh, ¿Ha habido algún llamado de atención concreto por esa acción o por ese tipo de acciones que francamente parecieran de un diputado de oposición más aliado con el Partido de Liberación Nacional? Hemos conversado. Sí. ¿Hemos conversado permanentemente? No. ¿Ha habido interlocución? Sí, por intermedio de quien corresponde hacerla o tenerla, que es el ministro de Hacienda, que se ha reunido con Don Otón muchas veces con números en la mano para explicar eh, las distintas propuestas de gobierno. ¿Se han encontrado puntos de encuentro, de, de acuerdo? Sí. Eh, ¿Han sido los puntos de, de acuerdo mayores que los puntos de discrepancia? No. Eh, don Otón Solís es un diputado recio, con un punto de vista propio. Eh, yo, no le ando, eh, yo no ando presionando indebidamente a ningún diputado, traslado mi punto de vista, Don Otón lo conoce. Eh, así es que con él la relación sigue siendo respetuosa. Es una relación que es distante, eh, digamos, en el sentido de que no es una relación cotidiana con, con, con él, pero es una relación respetuosa. Él tiene un punto de vista que no, necesaria coincide, no necesariamente coincide con el mío en muchos temas. Pero, el presidente sí, ha dicho que va a apoyar, por ejemplo, nuestro punto de vista, la, la propuesta que hagamos en lo fiscal. Estima es, usted que se le ha salido del canasto? Es que Otón Solís no es un político de canasto. Es un gran político que tiene su punto de vista y lo defiende afuera del canasto, no adentro. Y eso eh, no es ni nuevo ni lo desconocía yo cuando sugirí su nombre a la Asamblea Nacional del Partido para que encabezara la provincia de San José, precisamente por eso lo hice, porque es un hombre que tiene punto de vista, punto de vista que puede ser que no comparta, es un punto de vista bien fundado, es un punto de vista que él defiende a capa y espada. O sea, usted, no sabía, que, ¿usted sabía que ese, ese iba a ser el... Ah, ¿verdad? sí, claro, no solamente lo sabía, me lo advirtieron muchos amigos de él, ni siquiera, digamos, amigos cercanos de muchos años de conocerlo, me dijeron, mira, tené cuidado, Dios guarde, y aún así entendiendo el valor que él tiene como, como político y como ciudadano y como fundador del partido de gobierno, eh, lo invité y, y probablemente volvería a tomar la misma decisión hoy, porque me parecía que en su momento constituía un, 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 un factor de, decisivo para la unidad del partido en medio de una campaña que era muy difícil. Hace un mes yo estaba por irme para la casa, ustedes recordarán, con un porcentaje que era bastante peor que el que tengo hoy de apoyo en las encuestas. ¿verdad? Precisamente en esos, en esos días, el, el diputado Tom Solís insistió mucho en que lo que él estaba haciendo era para ayudarle al gobierno. Uh -huh. ¿Le ayudó, don Tom, en el proceso de aprobación del presupuesto? Mire, probablemente sí, porque llevó sus argumentaciones tan, tan lejos que retrató con mucha claridad algo que no era lo que él quería, pero probablemente sí querían algunos verdaderos enemigos del gobierno, que era no dejarnos gobernar. ¿no? Con esos recortes así, que estaban colocados en las cifras de 100 mil millones de colones menos para la educación, como estaba previsto, cero horas extras, etcétera, bueno, no se puede gobernar. Pero además, por eso, precisamente por eso, don Luis Guillermo, yo le digo que es que la oposición, donde incluyo a don Otón y a doña Epsi, ha hecho un mal cálculo político. Figúrese que cuando se pierde el dictamen de mayoría, afirmativo sobre el presupuesto, el que le iba a hacer los mayores recortes al presupuesto, y quedaban todavía dos dictámenes de minoría, uno del Frente Amplio y uno del Partido de Acción Ciudadana. Digo, ¿cuál es la incapacidad política para no haber votado uno de esos dos eh, dictámenes y hubieran logrado recortes? El problema es otro. El problema es que la oposición, donde incluyo a doña Epsi y a don Otón, ha hecho malos cálculos políticos. El resultado de lo del presupuesto es, en buena parte, responsabilidad, me parece a mí, de esos malos Con, cálculos el, políticos y la reforma procesal laboral. En esa aseveración hay discrepancias aquí entre el. Entre el entre los entrevistadores, ¿verdad? Pero, pero, Esa mira, no es mi, mi, mi valoración política. Eh, no, pero uno puede tener distintas valoraciones porque además hay que decir algo. Y es que no solamente en el PAC hay discrepancias. Todas las fracciones, todas, sin excepción, excepto quizá, quizá, las unipersonales, aunque uno ve a un diputado como Mario Redondo y encuentra que quizá también haya que incorporarlo en esta, lo que voy a decir, están divididas. Todas. Lo que pasa es que hay algunas que lo disimulan mejor. Pero díganme una que no esté dividida. Eh, hay aquí posiciones muy distintas. Conste que eso refleja el país. Eso, eso refleja el, el estado de la sociedad y el estado de la política. ¿Y, y el desiderato Entonces, que, hay, que hay que tomar? Además, en el, caso, en, la, en el caso hoy de la fracción oficialista, es probablemente de las que menos dividida está porque tiene 11 a 2. Pero hay otras que están divididas hasta en tres partes, ¿verdad? Uh -huh. Y no voy a ponerme a, a definirlas, pero las, las diputadas y diputados de esos partidos que me estén escuchando en este momento saben cuáles son. Pues a mí que no me venga a cantar aquí la buena fortuna, porque la pura verdad es que la fragmentación que hay en la Asamblea Legislativa hoy, si nos permitiera sumar sin las presiones propias de una línea que a veces se impone de manera muy fuerte, ¿verdad? Como hemos visto precisamente en estas últimas dos semanas o tres, este, aquello sería el reino del mare magnum. La más monolítica, don Luis Guillermo, me parece a mí es la del Frente sí, Amplio. Sí, sin duda, sin duda. Y Pero yo, también ahí, ahí, ahí En este punto... Sí, sí, hay sus diferencias pequeñas. Quisiera que usted se refiriera a las palabras de don Rolando Laclay en una entrevista de, en el periódico Ojo sobre su gobierno. Dice don Rolando, es un gobierno de gente bien intencionada, de intelectuales valiosos, pero hay una incógnita sobre cuál es la ideología y hacia dónde quiere caminar. ¿Qué bueno, nos dice usted sobre eso? Bueno, es que es muy propia de don Rolando, ¿verdad? Porque es un hombre de, un, de una gran experiencia política que tiene un, una perspectiva eh, muy profunda, digamos, de la, lo que ha sido la política costarricense de la, del último medio siglo. Rolando Lacle es un referente, ¿verdad?, de, de esa política anterior. Y para él, al igual que muchos otros eh, actores de esa Costa Rica del último medio siglo, por supuesto que el desacomodo les produce. No solamente incertidumbre, sino una gran incomodidad. Porque es aquí que llega un partido que no gobernaba, que gobierna después de tres campañas, y un gobierno de ese partido que empieza a mover, las, mo mover los referentes que estaban ya casi, casi fosilizados. Y porque ¿verdad? por primera en vez esos, en muchos años, razón, los intereses ¿verdad? que estos grupos representan no están en posiciones Re de poder. Presidente. Cualquier cosa puede ocurrir en esta entrevista, menos que usted se vaya sin que discutamos el tema fiscal y económico. Cuando empezó, algunos consideramos, incluido yo, que ese era el momento para eh, iniciar con más, mucho más energía que la que usted puso en una reforma fiscal de carácter progresivo, es decir, que pague más el que más tiene pasando de impuestos indirectos que es lo que hoy tenemos en su mayoría gravosos contra el pueblo a impuestos directos renta y específicamente renta mundial y renta global usted escogió un camino que, que, que usted dijo prefiero demostrar primero que podemos ahorrar que podemos contraer un poco el gasto lo superfluo y que podemos atajar la elusión y la evasión fiscal. Pero el otro camino, el, 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 el que algunos, en el que algunos pensábamos, podía haberse negociado también. Por ejemplo, aquí se habla de cuatro puntos porcentuales de aumento en la tasa tributaria. Haber negociado con los sectores cúpula que habrían de pagar los impuestos. Dos puntos porcentuales primero. Sujetos a indicadores de cumplimiento, hacer un plan de, cum de cumplimiento, una negociación y dos puntos porcentuales en función con ese cumplimiento. Ahora pareciera que usted tiene el camino un poco difícil porque la situación política tensa las cuerdas. ¿No habrá sido un error la ruta escogida por su gobierno, presidente Solís? Mire, son rutas, don Alberto. Esa que usted sugería es una, nosotros teníamos otra, hay otros que quieren otra ruta y rutas sobre rutas no hay nada escrito, ¿verdad? Eh, yo creo que la... Pero ¿cuál es el balance? Por... Es que el balance es, es, que, es que todavía no hemos empezado. O sea, todavía el, el, la ruta que solo ha cumplido su primera parte, en donde hemos, creo, resuelto lo que prometimos, que fue recoger más, mucho más y mejor, eh, gastar mucho menos. Eh, y además mmm, construir condiciones para lo que yo creo debería ser la mejor de todas las reformas fiscales, que es hacer crecer la economía. Si yo pudiera hacer crecer la economía al 8%, créame que mis desvelos por lo fiscal serían bastante menores, porque simplemente habría una recorrida. Pero ahí hay, hay mucho, Luis, Perdón, usted dice que eh, gastar menos, pero ¿cómo, ¿cómo decir gastar menos cuando hay un crecimiento importante del, del presupuesto, que es lo que bueno, todos eh, los sectores del país. Vamos están... a ver, vamos a ver. Gastar menos con el presupuesto que recibimos. Entonces, le metimos 42 mil 42, millones menos de, de gasto. Y con respecto al presupuesto del año próximo, le estamos es, es, ese presupuesto aumentó, como lo hemos dicho hasta la saciedad, y nadie le pareciera querer entenderlo, porque estamos haciendo valer las obligaciones que tenía el Estado para el pago de intereses que se, de, de préstamos que se adquirieron en otras administraciones, para no entrar en un default. Ahora, si usted hace un análisis así, puro y duro, de cuánto creció el presupuesto, probablemente ni siquiera llegue al 3% un en los gastos creció, reales. un, un punto? punto, bueno, mm -hmm. imagínense. Si porque, le quita el servicio si, a la deuda y la inflación, creció la, un la punto. La inflación y después todas las, y todas las obligaciones que tiene que poner el, el gobierno a efectos de, del pago de presupuesto. Pero para volver a la pregunta de don mm -hmm. Alberto, eh, ahora estamos en un punto en donde no hay excusas. Sí, bueno, excusas siempre va a haber y andan buscándolas. Para, buscándole tres pies al gato, como dice el dicho, pero pero la pura verdad es que a mí me digan que me digan dónde vamos a cortar más ahora y cómo hacemos para, si quiere, porque no, 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 la Asamblea Legislativa no está dándonos los recursos que, que necesitamos, por ejemplo, para, para combatir el contrabando. Dice don Antonio Álvarez de Santi que le va a meter mil mociones a esa ley si llega eh, a, a discutirse. Bueno, eh, ¿por qué? Si pues estamos apretando tan duro el contrabando, que es una forma de luchar en contra de la evasión fiscal, Fraude fiscal. El, lo del tema llaman? del fraude fiscal, una serie de cosas que están ahí. Necesitamos esos instrumentos para garantizarlo. Pero mire usted, si la cosa más o menos está bien orientada, que la misión del BID, la misión del Fondo Monetario, la misión del Banco Mundial, les pareció bien lo que estábamos haciendo. Es decir, cosa que a mí me sorprende, porque la pura verdad es que nunca en mi vida, ¿verdad? Me hubiera imaginado que un gobierno mío, que además no me imaginaba, dicho sea de paso, Contara con el aval fiscal de organismos que siempre miré como los enemigos de la gradualidad en la imposición de medidas de este tipo. Y sin embargo, ¿les parece muy razonable? Lo que Presidente, el, el, yo vuelvo al tema al tema económico ahora cruzado con el tema de la desigualdad. Los impuestos progresivos no es solo una medida como podría pensarse para recaudar más y, y entonces distribuir después después, una vez que se tenga la plata, sino que la reforma fiscal de carácter progresivo es una manera de enfrentar el tema de la desigualdad social. Porque si, si usted está grabando directamente a los sectores que más tienen, pues obviamente ahí hay un achicamiento de las brechas sociales, regionales y de género que se han abierto. Uh -huh. Ese es un tema que está sobre, sobre el tapete de discusión y no se ha insistido suficientemente en ello. Es decir, que para la ruta de zanjar la desigualdad social, el tema de los impuestos es básico. Eh, de modo que, que los partidos políticos no pueden alegar solamente que no le vamos a conceder más impuestos al gobierno de Luis Guillermo Solís porque, porque no, ha hecho buenas, eh, no ha dado buenas señales de contracción del gasto. No, eso es así. Y además, eh, aquí, eh, a propósito de cambios, ese sorso es otro grande. Es decir, cambiar, cambiar la matriz fiscal de una regresiva a una progresiva es, 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 es un gran cambio. ¿Verdad? Entonces, la resistencia va a ser equivalente. Yo lo dije en el, en el informe de los 100 días, dicho sea de paso, otro gran cambio que hubo en este país. El mismo debate presupuestario: ¿cuándo se había dado con, este, con estos niveles de, de profundidad de Honduras y además. De, de irrespeto incluso a la Constitución, porque algunas de las medidas que nos imp quería imponer la, la, la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo eran claramente inconstitucionales, a mi juicio. Eh, eh, yo lo dije en el informe de los 100 días: la resistencia que encontraremos al proceso de cambio será equivalente a la proporción de ese cambio y estamos haciendo y está cumpliéndose ese aforismo pero completamente verdad que dicho pero, sea de paso no es mío es de Max Weber pero además eh, Liberación Nacional no ha puesto el dedo en la llaga de la progresividad lo que ha dicho simplemente es que como usted se comprometió a no hacerlo en dos años, pues que se paren la escoba y en que en dos años no hay. Pero además. Lo cual es un sinsentido. Es un sentido porque además no estamos haciendo, no estamos haciéndolo para que se entre en vigencia eh, antes de dos años. Aquí hay un debate que tiene que, yo no sé cuánto va a durar ese debate de fiscalidad, pero si nos vamos a ir, si nos vamos a la experiencia. Se, se le van los cuatro años, se sí? me pueden ir los cuatro años en el debate. Entonces, eso, tengo que, tengo que es, colocarte, tengo que casar la propuesta y la propuesta es, es renta, IVA y. Eh, esa combinación que tiene distintas, bueno, tanto es así que hasta don Oscar Arias, eh, que estoy seguro no favorece en mi gobierno eh, en un sentido general, está de acuerdo en que hay que discutir en esa lógica. Eh, y de hecho, sea de paso, en el caso de don Oscar, al igual que en el caso de don Otón, eh, su preocupación por eh, este tema es de, de muy larga data sí. y, y lo apoya, digamos, apoya una discusión que tenga esos dos elementos. El, el origen de, de, de mi pregunta estaba precisamente ahí. Ahora se le acusa a su gobierno de estar un poquito eh, modificando la ruta en esto también eh, planteada originalmente, porque el Ministerio de Hacienda ha venido insistiendo en que va el IVA, en que quiere, quiere eh, eh, una nueva ley de impuesto al valor agregado que sustituya el impuesto de venta. Eso, eh, el IVA, el IVA, No, pero el IVA estaba en la propuesta original. Sí, por eso, pero, pero estaba, pero hasta dos años de su gobierno. Ah, sí, sí. Y, y ahora pareciera que la propuesta de Hacienda va en el sentido de impulsar el IVA primero para sustituir el impuesto de ventas, metiéndole dos puntos porcentuales más. No, lo es de decir, los dos puntos. Pasar porcentuales. del 13 al 15. Sí, lo de los dos puntos porcentuales es, es efectivamente es una variación y, y ahí lo que está privando es un, un análisis muy detallado de parte de, de los técnicos de Hacienda respecto de la necesidad de tener más flujo de caja mucho antes de lo que prevíamos. Uh -huh. eh, el 6% de déficit es una cifra compleja que a mí no me, no me eh, parece catastrófica en este momento, pero que si se nos dispara nos lleva a un escenario que podría ser muy complicado para el país. Entonces... Poner, mantener el funcionamiento de las instituciones es importante. Ahora, esto viene acompañado de otros temas, como la ley de salario único, las propuestas que hay para la reforma de las convenciones colectivas, etcétera, la re renegociación de esos proyectos, en donde yo creo que tenemos que hacer un trabajo por el fondo. No se pueden hacer arbitrariedades, no se pueden cometer este, cosas que después nos vayan a cobrar eh, por, por haberlas hecho mal, ya sea en lo social o en lo jurídico, pero sí es cierto que en ambos casos el país tiene que tomar decisiones y yo creo que tiene que tomar decisiones en el sentido de evitar que, nos sigan, eh, que se sigan perpetuando los disparadores del gasto. Eh, en el caso de los salarios, yo creo que se ha hecho un esfuerzo, al menos en el gobierno central, para mantener los, los salarios de las jerarquías muy congeladas, se nos está yendo la mano, ¿verdad? ya hay ministros y ministras que están con la soga al cuello literalmente del punto tenemos ya uh -huh. casi ocho años de siete años vamos para siete años de congelamiento de salarios ni siquiera se está reconociendo el costo de vida o sea esto es, es complicado verdad pero bueno el servicio está ahí y se está manteniendo y la gente no está diciendo me voy a la casa porque no me están pagando lo suficiente, está y el gabinete entró con ese compromiso y ahí estamos sosteniendo el tema pero en, en un sentido más general eh, el tema de los disparadores del gasto que no tiene solo que ver con con el sector público, pero es ahí donde se manifiesta de manera más evidente, incluidas las universidades, dicho sea paso, uh -huh. públicas, es algo que tendremos que discutir en su momento. ¿verdad? Don Luis, después del, del proceso de discusión del presupuesto, pareció que quedaron muy dañados los puentes de diálogo con sectores empresariales, con grupos de la oposición. ¿Cómo recomponer, cómo reconstruir esos, esos puentes? pensando en la importancia de las propuestas que requiere el gobierno impulsar en los próximos meses. No, tendremos que hacerlo buscando ese diálogo. En el caso de la reforma procesal laboral, en el mismo momento en que se levantó el veto, invité a que el diálogo se, se estableciera. Eh, tenemos un Consejo de Competitividad que está reuniéndose hasta el momento de forma eh, periódica. Eh, están los ministros teniendo sus diálogos con los sectores y espero que sigan esta semana o final de antes del receso navideño eh, sigo trabajando de manera muy intensa en lo que me toca eh, en, en temas que son de interés para el sector empresarial incluido por ejemplo la, la, la promoción de, de inversiones etcétera seguimos con, o sea es un proceso esto es un proceso de, de movimientos que van en paralelo y que tienen que desde el punto de vista del poder ejecutivo, eh, recibir de nuestra parte la mayor prioridad. Presidente, eh, este es un país, por lo menos desde el 48, que ha, lo que ha avanzado ha sido a punta de reformas. Casi diría que es un país reformista, de tradición reformista. Así es. Eh, y es un país que se ha destacado, digamos, en el contexto de nuestros similares, por, por ser más justo, más justo en cuanto a la distribución de la riqueza. Y el tema de la reforma fiscal pareciera planteado, está planteado en ese terreno. ¿Cree usted que los interlocutores hayan cambiado tanto, se hayan modificado tanto, por ejemplo, el partido, hablo del Partido de Liberación Nacional o el Partido de Unidad Social Cristiana, hayan cambiado tanto su manera de pensar? en reformas que ellos mismos han propiciado en el pasado como para bloquear indefinidamente una reforma fiscal que está pendiente? Pues mire, primero habría que preguntarse cuál, cuál liberación nacional, porque hay como cinco distintas y ya se están disparando las tendencias, las tendencias en, en, para buscar la candidatura del 2018. Entonces yo, yo preguntaría cuál. Yo he tenido conversaciones con señores diputados de esa fracción, señoras diputadas, que me parecen sumamente constructivas. ¿Verdad? Y hay otros que, que bueno. Que ¿Cuánto, ¿Cuánto afecta el, el pronunciamiento del Tribunal de Ética del Partido de Liberación Nacional en relación con eh, el excandidato presidencial Johnny Araya? ¿Cuánto, ¿Cuánto le afecta en, en esta ruta de.? de Abrir canales de diálogo por todos lados. Bueno, evidentemente para... inhibe a Don Johnny para seguir uh -huh. jugando un papel como uno de varios factores con los cuales había que discutir. ¿Pero cuánto afecta a su gobierno? No, a mi gobierno no lo afecta mayormente porque tampoco estábamos utilizando ese canal de manera permanente. Yo no había querido hacerlo precisamente porque de la propia Liberación Nacional me habían dicho que. No hablara con Johnny Araya porque eso enturbiaba las relaciones. Y a mí me parecía aquello absurdo, porque yo estoy hablando con todo el mundo. He hablado con Rolfo Pisa, he hablado con José María Villalta, he hablado con Otto Guevara. Entonces me parecía que no tenía sentido no hablar con Don Johnny. Hablé con Don Johnny y se armó un como llamarían mis hijos al, al tema. Entonces, bueno, si Liberación no quiere que yo hable con Don Johnny y lo inhiben, pues ya está, no, no pasa nada. Buscaremos otros interlocutores. Ahí están eh, varias y varios de ellos. Pero y no había, no había intención ninguna de forzar un diálogo con Liberación Nacional a través de su ex candidato presidencial. Eh, pero en general me parece que tenemos que hacerlo así con todo el mundo. Don Luis Guillermo, pero en la, en la línea en la que le preguntaba a don Alberto y esta es una apreciación mía para que don Alberto no se me descomponga aquí. Este, no se me qué. No se me altere. <laughs> es, una, es una lectura política mía a ver este, eso que usted señalaba que sucede en liberación nacional que es un partido de que está en descomposición me parece mío, por lo menos fraccionado para no llamarlo en descomposición pero lo mismo está sucediendo en la unidad social cristiana ¿Sí? y otro tanto con unas connotaciones diferentes y ahí es donde hablo de que esto es una apreciación mía Sucede en el Partido Acción Ciudadana, ¿Ah? y después tiene usted en la Asamblea una serie de actores políticos, este, que responden a intereses distintos, que le complican mucho. Yo he visto este panorama político para la negociación en la Asamblea Legislativa mucho más complicado que para otros gobiernos, con un agravante digamos de, de parte de todo ese bloque opositor eh, subestimaron la capacidad de don Melvin Jiménez y de su grupo. sin embargo es una situación política difícil. Eh, usted cree que va a poder salir a flote para lograr esos cambios importantes para volver a lo del cambio, como el tema fiscal, en el tema fiscal, en el fraude fiscal, en las tasas de interés, de tope de tasas de interés a los, a los prestamistas y usureros de este país de tarjetas de crédito para abajo y para arriba, ¿usted cree que va a poder lograr esos, esas mayorías, aunque sean endebles y coyunturales? Mire, si, si, no, si, si no lo creyera, estaría en Miami, eh, <laughs> esperando la Navidad ya. Eh. No solamente lo creo, sino que estoy comprometido a sacar esa tarea. Eh, se sabía que iba a ser difícil. Yo lo que quisiera es garantizar que las condiciones en las que queda el país al final del gobierno sean tales que para continuar con ese proceso y que no se retrotraiga. Eh, porque la fragilidad con que se ha venido caminando en la política costarricense, no en los últimos ocho meses, no, en los últimos 20 años, que no nos hemos dado cuenta porque el colchón que teníamos de para a, a, amortiguar los golpes era todavía muy grande eh, requiere de que esos cambios se sostengan verdad y son cambios que en muchos sentidos son de largo plazo porque tienen que ver con la cultura política tienen que ver no no con los datos duros sino que tienen que ver con las actitudes y tienen que ver con las percepciones y tienen que ver con las desconfianzas eh, a mí una de las cosas que probablemente me dan más tranquilidad es que como he dicho que no voy a volver a aspirar a la presidencia de la República. Entonces, estos cuatro años son los cuatro años con los que espero que para bien del país tenga la posibilidad de desarrollar ciertas tesis y garantizar que haya, se produzcan ciertas modificaciones. Después de eso, volveré probablemente a estos espacios a ser el profesor que siempre fui antes de ser presidente. Eh, eh, pero Así es que... A propósito de eso... Me siento si, muy liberado, digamos. Presidente, que. si la reforma fiscal no llegara a buen puerto y no se le aprobara, pues tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, necesariamente con los actores que están ahí. ¿Cuál es su eh, plan BIS, su plan de reserva, tanto en lo que tiene que ver con nuevos recursos para eh, la economía, que permitan a su gobierno disponer de más recursos para para distribuir, para inversión social, como en lo relativo a, al tema de la desigualdad que venimos planteando. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, Alberto, porque ese día equivalente a aquella otra que el principito nunca, de Extrañez Superi nunca tuvo que responder es que hubiera pasado si mañana no sale el sol. Es decir, hay un, hay un, un contexto que habría que ver cómo se maneja. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía costarricense? ¿Se podrá o no se podrá invertir los más de 2.900 millones de dólares que tenemos disponibles para hacer infraestructura, etcétera? Es decir, eh, lo fiscal es un peso eh, inmenso sobre el futuro de la nación. ¿verdad? Dependiendo de cómo se resuelva eso, vamos a poder levantar vuelo o no. Pero no es el único factor. Es decir, la economía va a seguir. Y aquí. Eh, pues habrá que ajustar dependiendo de cómo la combinación de factores negativos a un fracaso en el debate fiscal puede tener consecuencias catastróficas para Costa Rica. Pero vea usted, ahí están países muy importantes de América Latina sin reforma fiscal, muy pocos, ¿verdad? Y sí, uh -huh. ahora va, sí, pero... va a crecer más, va, vamos a tener más problemas resolviendo el problema. La, la, la situación de la pobreza extrema, vamos a tener más dificultades mejorando las escuelas, más allá de la plata que ya existe para... para pero, pero bueno, algo ahora, se, se, se hará. Ahora usted, digamos, en el trasfondo humano y político de, de Luis Guillermo Solís, ya su, sus intuiciones, sus percepciones, su lectura de la realidad, ¿usted cómo ve esta, esta ruta trazada por su gobierno? ¿Qué posibilidades le da? Hoy a ocho meses con, con lo que ha transcurrido. No, yo le doy las posibilidades que avisoré en su momento. Es decir, que este gobierno sea un gobierno que efectivamente marque un punto de destino distinto al cual llegue el barco de la nación al final de estos cuatro años. ¿Cuál va a ser ese punto? Dependerá mucho de estas circunstancias y de la administración del gobierno. Eh, y que no pasen cosas que uno nunca puede prever del todo, que son, por ejemplo, una, un, una gran tragedia, un gran desastre natural, una cosa así que, que nos saque de, del, del curso. Pero si usted piensa otra vez en un gran transatlántico que se mueve lentamente y cuyos movimientos son a veces imperceptibles, un grado que cambie el rumbo del timón lo lleva uno a un continente distinto hacia donde iba. El continente hacia donde avanzaba el barco Costa Rica era indeseable, cada vez me convenzo más que hubiese sido realmente muy grave, que hubiésemos continuado por ahí. Y con todos los riesgos que conlleva para el país la administración de una, de, de, de una política en condiciones como las que se han descrito en este programa, de gran eh, incertidumbre, digamos, pero con un gobierno que tiene claridad, y ahí está nuestro plan de gobierno para demostrarlo, y tiene capacidad, y ahí está el equipo de gobierno para respaldarlo, creo que que se puede sacar la tarea. Pero es una tarea que no saca el gobierno sola. Y en esto yo quiero que haya claridad y, y lo digo con todo respeto para quienes nos miran o nos escuchan en estos momentos por la radio y la televisión. La responsabilidad es de todas y todos y también es de los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa y, después, y también es de los empresarios y empresarias que producen riqueza desde sus empresas. Si no hay una voluntad de aunar esas fuerzas en un propósito común. Eh, con un gobierno que quiere hacer las cosas bien y con honradez el país no sale pero eso eso es eso es así siempre es decir ahí lo que pasa es que los factores de poder antes estaban uh, eh, ordenados de cierta manera y ahora no por culpa de esos mismos factores de poder don Luis precisamente en ese punto se ha acusado que en los últimos, las últimas tres décadas había sectores del gran empresariado nacional que tenían un trillo por decirlo así directo hacia la oficina del, del presidente eh, uno de esos cambios de timón de esos grados mínimos de, de cambio en la dirección es la preponderancia que se le da a esos sectores en cuanto al acceso a usted como presidente. No, mire, yo soy un presidente accesible. Yo recibo desde los presidentes de las cúpulas empresariales hasta ciudadanas o ciudadanos que me piden cita y a quienes se la concedemos varios días por semana. Yo estoy en la calle, compro el pan, voy a la escuela con mi hija, eh, la gente me encuentra en diferentes lugares, me hace llegar cartas. Me, o sea, yo, yo no, no tengo cerrado ningún trillo. Es que ellos insisten en que se sienten un tanto desatendidos. Ah, bueno, no, claro, pero es que también una cosa es un trillo, otra cosa es un trillo porque solo caminan ciertos grupos. Ahí ya eso es otra cosa. Y yo también estoy escuchando a las, a las cooperativas en, en materia económica y también estoy escuchando a los ambientalistas en materia de desarrollo social y también estoy escuchando a la gente que pide porque tiene sed de justicia. Eh, y entonces ya lo que tengo es... A una sinfonía de demandas y no solamente una partitura única, que además pretende, se pretende, pretenden algunos a veces no solamente cantármela, sino también tocármela. Y ahí la, la partitura, ¿verdad? Eh, quiero aclararlo porque suena no muy raro. Este, y ahí, eh, ahí ya prevalece no el profesor, Sino el presidente de la República, que lo soy por voluntad popular y de una voluntad que se expresó de manera. ¿Y le han mayor. intentado este, eh, interpretar la, la partitura eh, en estos meses? No, me han dado buenos argumentos y eso yo lo agradezco mucho. Los argumentos que me, ha dado, me han dado sectores que han querido imponer punto de vista respecto a que han querido llevar al gobierno a que se, se adopte su punto de vista han sido muy, muy, muy enriquecedores. Y no lo digo solo por el sector empresarial, también sectores sindicales en su momento a propósito de los contratos que yo creo que deben ser defendidos. Eh, pero nada más quiero dejar dicho que eso es así, ¿verdad? Y yo tengo mucha claridad de mi responsabilidad como jefe de Estado en el tanto debo escuchar, pero también de la obligación que tengo como jefe de Estado, de resolver. Y eso lo voy a hacer, espero, con buen criterio, con mesura y con humildad, pero con un sentido de claridad totalmente contundente. ¿verdad? Presidente, en el informe de los 100 días, usted se refirió de manera muy clara y contundente al tema de la corrupción. Eh, no hemos hablado en este programa casi de eso. Esta, ha estado implícito, pero no, no hemos hablado. Eh, yo creo que, que en el pasado el tema de la corrupción enturbió las posibilidades de algún partido político de, 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 de mantenerse en el gobierno de la República. O, uh -huh. No solo del pasado, no me refiero solo a, a la pasada elección. ¿Cómo ve usted ese tema? Es decir, eh, ¿usted cree que este es un país, la administración pública, el sector privado, en la cúpula? cogido por la corrupción, ¿cuál es su valoración sobre eso? Esa es una muy buena pregunta, Alberto. Yo, a mí me preocupa más la corrupción, entendida esta en la segunda acepción que alguna vez propuse, de ineficiencia y mal manejo de los recursos disponibles, la incapacidad de gastar los recursos con transparencia y dando cuentas, que la otra gran corrupción que es la que se denuncia cuando al presidente le regalan una casa o que le encuentran bonos metidos dentro de una caja fuerte y cosas por el estilo. De esa también hay, pero creo que eh, ha habido, por la, por, por, la, por la estrechez de nuestro país, el, lo pequeñito que ha habido, gracias a los medios de comunicación y también a las experiencias nefastas que, que tuvimos en el pasado, ha habido una cierta contención de esa corrupción sota, llamémosla así. Pero la otra está ahí, ¿verdad? Y está distribuida a lo largo de las jerarquías y mandos medios y, y abajo, en todo lado. Y, y ahí hay complicidades externas del, al sector público. Eh, pero eh, todavía hay mucho que mejorar en, ese, en esa materia, ¿verdad? Eh, yo creo que si no somos capaces de mejorar significativamente eh, la inversión y la gestión pública, la pérdida de, 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 de tiempo, lo que eso cuesta, estas recurrentes eh, apelaciones que, que expresan detrás de ellas conflictos de intereses inmensos entre ciertos, eh, ciertas empresas y formas que utilizaban para ganar contratos y tal, le van a seguir costando al país un montón de plata, aunque sean legales, entre comillas. ¿verdad? Don Luis, tenemos que ir a una, a una pausa. ¿Tenemos entendido que usted tiene que salir a una actividad o, o, o puede continuar con la, la entrevista? No, por eso es que ando de fatiga. Ah. Tengo que ir a poner la primera piedra de la Escuela ah. Nacional de Policía en, en Guápiles Bien. ahora. No, entonces pues, le agradecemos muchísimo la presencia aquí en el programa. En el siguiente bloque vamos a hacer un balance de lo que ha sido esta entrevista, esta conversación con el señor presidente de la República. Mm -hmm. Le recordamos mm -hmm. que este programa va a ser repetido el martes 16 de las 9 a las 11 de la noche y el 17 de diciembre de 1 a 3 de la tarde. No se vaya, ya volvemos aquí con un balance final de lo que ha sido esta conversación con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Desayunos de Radio Universidad, en esta ocasión haciendo una coproducción, un esfuerzo de integración entre los medios de la Universidad de Costa Rica, transmitiendo el programa Desayunos en el canal UCR con eh, representantes de los tres medios. Eh, por parte del programa Desayunos eh, tenemos a don Alberto Salón y a doña Gloria Valerín y yo en calidad de, de director de Semanario Universidad. Y es un gusto que nos sigan acompañando en este programa, donde ahora vamos a entrar a hacer un, un balance de lo que fue esta conversación con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. Les recuerdo que este programa va a ser repetido el martes 16 de diciembre de 9 a 11 de la noche y el miércoles 17 de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Eh, don Alberto y doña Gloria. Después de esta conversación con el presidente de la República, eh, ¿en qué sentido perciben ustedes que se está moviendo el cambio eh, que era la expectativa que se había planteado para, para los electores? Eh, ¿Perciben que hay una dirección de cambio y si es así, ¿en qué sentido se está dando? Bueno, eh, yo, yo creo... Después de la entrevista, después de escuchar al presidente, está muy fresco, claro, y uno quisiera tomar distancia y, y oírlo, oiré algunas de las repeticiones uh -huh. que tiene eh, Desayunos y, y el canal UCR, y luego me imagino que será publicada también por el uh -huh. periódico que usted dirige. Yo percibo que la dirección del cambio la mantiene Luis Guillermo muy seriamente, o sea, muy consistentemente es la palabra. Me parece percibir un hombre que ya en el ejercicio de la presidencia de la República, después de ocho meses, está haciendo una lectura más cuidadosa de la realidad y ha disminuido la intensidad de ese cambio. O sea, se ha dado cuenta que no va en un mar calmo, sino que desde el inicio de su gobierno, eh, la barca va, que fue el, la, la metáfora que él, que él usó, la, la vela, creo que, uh -huh. que dijo, él, va en un mar proceloso, es decir, un mar tempestuoso, lleno de, de dificultades, y por lo tanto el capitán ha decidido disminuir un poco la intensidad de esos cambios. Me parece que él conserva la dirección trazada eh, desde el inicio. María Gloria. Bueno, después de la reforma procesal laboral, sin duda alguna, nadie podría decir que este no es un gobierno que se ha propuesto cambios. A mí me parece que, que el tema de la reforma procesal laboral marca una diferencia entre este y muchos gobiernos. Eh, el tema aquí es ¿Cuáles son los grandes retos que él tiene y sin duda alguna la, la reforma fiscal para tener oxígeno para hacer cosas? Porque si no, mm -hmm. no va a poder bajar eh, la pobreza y, y hacer todas las cosas que, que su programa propone. Eh, bueno, yo pienso que él tiene la intención de hacerlo. A mí me, me queda claro que tiene la intención de cambiar. Y de cambiar cosas para bien. Si lo puede hacer o no lo puede hacer, va a depender en buena medida de dos cosas. Una, de que logre hacer alianzas, aunque sean débiles y coyunturales, pero hacer alianzas importantes en la Asamblea Legislativa, por donde pasan una serie de esos cambios. Y el otro tema tiene que ver con algo que es más difícil, me parece a mí, cambiar y que no depende de él. Depende en buena medida de los sectores afectados que se van a ver beneficiados o no con esos cambios. Eh, lamentablemente Costa Rica tiene un movimiento popular muy débil, ¿verdad? Porque si esos dos factores pudieran confluir, y, y nada más para un ejemplo, se amenazó el presupuesto de las universidades, una movilización de las universidades, una buena movilización liderada por el rector de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, y se produjo el cambio, Liberación tuvo que echar para atrás. Si esto se logra hacer con muy diversos sectores afectados. De manera positiva o negativa, porque, porque también pueden tener capacidad de movilización de esos sectores. Yo creo que él va a poder concretar esos cambios, pero veo en él una voluntad de llevar esos cambios o, adelante. Otro tema, uh -huh. Mauricio y Gloria, me parece, es en, en el tema este de las alianzas, porque es clarísimo que, particularmente, este gobierno eh, no puede avanzar solo. Es decir, a, a, creo que fue usted el que dijo uh -huh. al principio de esta entrevista que esta era la asamblea legislativa más fragmentada. Más complicadísima. Y, y más fragmentada, es decir, con más representación uh -huh. de diferentes partidos. Me parece que son nueve las fracciones uh -huh. parlamentarias que hay. Y donde él, apunda, las, él apunta incluso que hasta, hay división incluso en las, en las unipersonales. Hasta, hasta en las unipersonales. A eso iba. No cabe ninguna duda, paradójicamente, de que. Para el gobierno sería mucho mejor, en razón de mantener esa ruta, aunque disminu haya disminuido la intensidad, tener interlocutores más sólidos. ¿Con quién se dialoga en el Partido de Liberación Nacional? Acaban de sacar fuera del, del ring a don Giovanni Araya, clarísimamente. Eh, es decir, está descalificado por su propio partido político para servir de interlocutor. Eh, la fracción parlamentaria. Lo que, perdón, Alberto, lo que no significa que no tenga sus fuerzas, por lo uh -huh. menos dentro de la fracción. Ah, del no, la, partido las tiene. Liberación las tiene, Nacional. pero ya él personalmente. No es él, interlocutor uh -huh. válido. Uh -huh. No es interlocutor válido, aunque. Uh -huh. Oficialmente. Aunque digamos. el gobierno lo quisiera, no es un interlocutor válido, uh -huh. digamos, por lo menos de cara a, la, a, la, a una negociación transparente. Uh -huh. Lo que se converse. Eh, tras bambalinas, etcétera, que este gobierno no es dado a conversar tras bambalinas, eso es otra cosa. Digamos, conversaciones de carácter privado, uh -huh. pero las conversaciones que se pueden sostener. Oficiales. ¿sí? Oficiales. Otro tanto se puede decir del Partido de Unidad Social Cristiana. Uh -huh. O sea, en los últimos días hay un movimiento encaminado a inscribir otro partido político, sí, sí. Que, que implica la separación por lo menos de uno. Uh -huh. Por lo menos de uno. Y liderado por de, una figura tan controversial como el expresidente Calderón. Como Comunidad el expresidente Calderón. Calderón. O sea, ahí también se complica se complica la cosa. son un, un partido fracturado, igual uh -huh. que Liberación Nacional. Eh, igual que Liberación. Uh -huh. eh, eh, el, el propio partido de gobierno, pues eh, ha aquí hemos, hemos evidenciado que tenemos diferentes uh -huh. valoraciones en relación con eso, pero no cabe ninguna duda de que hay seriesísimas discrepancias, uh -huh. Uh -huh. En, particularmente entre Otón. Solís y Epsi Campbell con respecto bueno, al resto de la fracción, pero no solo. Por motivos diferentes. Sí. Quiero decir, don Otón tiene una línea de pensamiento y él es muy coherente con esa línea de pensamiento. Doña Epsi, yo no se lo atribuyo, y en esto por supuesto que soy yo la responsable de lo que voy a decir, este, yo no se lo atribuyo a un problema ideológico, se lo atribuyo a sus deseos de ser presidenta o de la asamblea legislativa o de algo, pero de ser presidenta. Yo, yo no estoy tan seguro ya, pero, pero, pero a lo que voy es que, o sea, en todas partes parece que se cuecen habas, uh -huh. es decir, que, que hay dificultades de negociación. Y si nos vamos al campo, ya no de los protagonistas políticos, sino sociales, las cámaras, los sindicatos, etcétera, ahí también tenemos dificultades. Uh -huh. Sí, sí. Pareciera que hay más estabilidad yo, en este campo, pero, eh, obsérvese, yo me atrevería a apostar que en el campo de la reforma fiscal, por ejemplo, dificulto que exista un sector serio del empresariado uh -huh. que no esté consciente de la necesidad de aumentar la carga tributaria. Y que, y que eso... Re, Reposen ellos. Doña Gloria, los minutos que, me, que nos faltan, porque además quiero hacer una pregunta muy puntual. Sí, no, es que en el tema de los empresarios, a mí me parece que es válida la reflexión que Fernando Araya tenía un día de estos en, en uno de los periódicos. Fernando, que es un hombre de derecha, fue un hombre de izquierda, pues un hombre de derecha, dice que el problema de, de este empresariado que hay aquí en Costa Rica es que está anquilosado es que está superado ya. Hay un, un empresario latinoamericano post-neoliberal que está de acuerdo en otras, en buscar otras uh -huh. rutas que sean uh -huh. muchísimo más equitativas uh -huh. para la sociedad, porque la desigualdad, la inequidad no es un buen camino para el crecimiento económico. Y eso lo ha reconocido todo el mundo. No, una pregunta muy concreta que lo planteó algún oyente ahora durante el programa. Uh -huh. eh, ¿Qué riesgos pone a esta reforma eh, procesal laboral el hecho de que esté pendiente una decisión de la Sala Constitucional acerca del anterior levantamiento del veto en el caso de la calle 13? Sí, bueno, precisamente por eso era muy importante que don Luis Guillermo retirara el veto antes de que venciera el plazo cuatrienal. Y por supuesto que eso lo entendieron los enemigos de la reforma procesal laboral, por eso querían que hubiera este, que venciera el plazo cuatrienal y que uh -huh. después se resolviera. ¿Cuál es el peligro? Bueno, que en un caso, y hay precedentes sobre eso, la Asamblea Legislativa puede venir y resolver afirmativamente un proyecto de ley, aunque no se le haya resuelto el plazo cuatrienal y tenga ocho años de haber vencido, como ha ocurrido, porque este, la sala constitucional ha interpretado que en ese momento la Asamblea Legislativa, cuando aprueba un proyecto que, que ya tiene vencido su plazo cuatrienal, resolvió también sobre el plazo cuatrienal. Pero en el caso de la reforma procesal laboral, ese era un acto del Ejecutivo. Bien. Él no podía resolver. Lo que la Asamblea le corresponde resolver sobre el plazo cuatrienal, de modo que me parece Quisiera, que el gobierno actuó correctamente en eso. Quisiera agregar a lo dicho por Doña Gloria, no me meto en el tema jurídico, porque no soy abogado, sino en lo político. Yo tengo la impresión de que la dilación de la sala en pronunciarse sobre el levantamiento del veto, en el caso de la calle 13, eh, coloca el tema ahora más como un tema de carácter político que de carácter proces, procesal legal. ¿Por uh -huh. qué? Porque, porque ahora la sala tiene ante sí una decisión que es política, tomada por el presidente de la República, y que desde luego implica una opción, una opción frente a las, a las posibilidades que Alberto. había en, uh -huh. en una de las reformas más... Señoras de Costa Rica. Pero con una aclaración. Sí, sí, una aclaración. El precedente que hay de la sala constitucional sobre el retiro del veto dice que sí lo puede hacer uh -huh, el sí presidente hacer, de la República. Ahora, si salen con otra cosa, ya esos son otros seis reales. Y con esta reflexión final, despedimos el programa. Ha sido un gusto compartir con ustedes este, para, este desayuno. Para nosotros también. Mauricio. Y a ustedes eh, los invitamos a que vean la repetición de este programa, de nuevo, el martes 16 de diciembre de 9 a 11 de la noche y el miércoles 17 de 1 a 3 de la tarde. Tanto en el canal como en el, la radio. Sí, ahí, allí vamos a estar. Eh, vean de nuevo esta interesantísima entrevista con el presidente de la República y seguimos en contacto. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas Buenos gracias. Días.